Es una celebración, es una celebración para la universidad, para la incubadora primero, para la universidad, para las diferentes organizaciones que están apoyándonos, el Parque Científico y Tecnológico de Pando, y yo creo que también, y como parte de eso, la comuna canaria, el territorio en el que estamos, en el cual Pando con su impronta industrial y su impronta emprendedora de siempre, puede hoy decir que tiene una incubadora de empresas de bases científico-tecnológicas en su entorno y que desde aquí estamos generando nuevas empresas innovadoras y complementando y avanzando en el desarrollo no solamente de la región, pero también de empresas y emprendimientos de este sector biotecnológico y científico que es el desarrollo del futuro. Bueno, una vez más resaltar la importancia que tiene concretar espacios de incubación de empresas, microempresas en términos de tamaño, en términos de dimensiones, pero que plantean realmente proyectos estrechamente relacionados con la investigación y desarrollo. Este polo científico y tecnológico tiene una especial importancia en ese sentido. La química, la biotecnología, la bioquímica son ramas que evolucionan a una velocidad cada vez mayor, han cambiado de manera drástica en las últimas decenas de años y están al orden del día para los emprendimientos del futuro, ¿verdad? Así que lo que es incubación, creo que es un esfuerzo muy grande que viene haciendo Uruguay, este polo científico y tecnológico también, una gran alegría de que haya dos empresas que, digamos, salen del proceso de incubación, ahora a continuar, y nosotros desde el Estado con las políticas públicas a tratar de comprender mejor estos procesos de incubación y tratar de encontrar formas de darle más masividad. Quienes pensaron en esto y quienes fueron los de la idea estaban en un acierto clarísimo. Aquello que en algún momento se imaginó, hoy es una realidad, donde se materializa además. No solo un lugar donde podemos decir que se investiga, sino que hoy ya vemos la aplicación concreta en emprendimientos productivos, emprendimientos directos. O sea que incluso fue con bastante menos tiempo de lo pensado. En este tipo de proyectos, este tipo de emprendimientos, por lo que tengo entendido, por lo que me cuentan, suele llevar mucho más tiempo que maduren. Sin embargo, esto ya es una realidad que habla del peso y el acierto, como te decía, de haber imaginado un lugar donde funcionen incubadoras, donde funcione el sector industrial y el Estado juntos para promover gente de acá que estudia, que investiga y que incluso se la juega en el mercado.